Bienvenidos a un nuevo video, chateadores, a este canal con ustedes, Jessy Mena, y esta vez nos hemos venido a la granja de Don Álvaro, aquí en Huayúa, en Sonsonate, y vamos a entrar en este momento. Así que sean todos bienvenidos. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal y seguirme en las redes sociales, siempre como Choteando 503, así que iniciemos. Y venimos llegando ahorita, vamos a ver dónde nos ubica. Y estamos viendo que aquí hay algo que tiene los precios. Vamos a dar un recorrido por toda la granja para que ustedes vean qué pueden hacer, porque aquí hay varias actividades, no solamente que usted va a venir y va a comer, ¿no? Usted puede dar un recorrido. El clima aquí está bastante fresco por el momento, no sentimos tanto frío porque hemos venido a la hora del almuerzo, pero sí tiene una vista increíble, así que acompáñenme a dar una vueltecita por todo para mostrarles bien la granja. Vamos a la granja. Allá están las vacas. Allá están. Es que esta zona es el área de potrero. Es donde están todas las vacas y todo. Eso sí, todo tiene un costo. Ustedes tienen que cancelar, creo que por darle de comer a las vacas. Son $3. Y aquí las vemos de lejos. Allá podemos acercarnos. Nos vamos a acercar un poquito más para que ustedes la vean. Todo va teniendo un costo, y aquí está la otra entrada del parqueo. Sí tienen con parqueo bastante amplio, así que por parqueo no se preocupen. Aquí está la otra entrada, y aquí es donde están las vaquitas, mira, a este lado. Y ahí están comiendo, pero creo que hay terneritas donde ustedes también van a poder darles de comer. Pase. Y aquí la estamos viendo comer a lo lejos. Y llegamos a la zona de descanso. Mira, esta también me ha parado el pelo. Donde se puede hacer el recorrido también. Y hay bastantes juegos para los niños pequeños, niños grandes. Hay otras actividades. Así que vamos a ver ahorita, porque ando explorando también, junto con todos ustedes. Ah, miren, ahí está el barrigómetro. Ahí voy a quedar atorada, pero vamos a ver. Se ve divertido. Y andan también las cabritas así, miren. Uy, copo de nieve. ¡Copo de nieve! Andan con la campanita. Suena bien bonito. ¡Qué lindo! También hay un corral ahí. Ay, hasta el corral, vamos a ver. Bastante, el chompipe está enojado. Están las aves de corral. Y también allá están los caballos. Bueno, un cerdito, ¿no? Ahí. Y allá están los patos. Veamos aquí estos cerditos. Aquí están. Ah, aquí están. Ay, estos son los cerditos. Estamos en el barrigómetro. Yo siento que voy a quedar atorada aquí, pero probemos. Ay, aquí pasó bien fácil. Ese es de 40 centímetros, 37 centímetros. Sí, yo me estoy haciendo la más pachita posible. 31. Ya empiezo a quedar trabada. 31 centímetros. Ah, mira, me pasa. Ah, paso. Soy dale. Como, soy como esos que aquí ya no pasé. El trasero. De 27. Aquí ni digamos. Aquí cada paso porque paso. Y lo arrancaba. No, y lo arrancaba, no paso. Uy, ahí viene el chompipe. El chompipe, pero pasé. A mí me da miedo el chompipe.
Yo creo que lo mío no era barrigómetro y no que era nalgómetro. En nalgómetro no me dejaba pasar. Uy, ahí viene el chompipe bien enojado. Esta camarógrafa tiene bien. Bien enojado. Y bien lejos esta. Esta camarógrafa sale corriendo con el chompipe. Vaya, no lo pasé, me quedé en el segundo. En el tercero. Ajá, pasaste el 27. No, pero pasas. No paso. Ay, voy a quedar trabada. No, lo va a arrancar. Van a tener que venir a cortarlo con tiempo. Mejor no, así estoy bien. Esos dos ya no los pasé, así que ni modo, fallé. Y esta es la otra área donde también ustedes pueden disfrutar. Aquí andan las cabritas, miren qué lindas. Ahí vienen y vienen con sus chinchines. Bueno, chinchín le digo yo. Las vamos a encontrar después. Son campanitas, para mí me dan un poco de miedo. Amo los animales, pero me dan miedo. Qué lindo. Miren cómo andan. Andan por todo esto. Bueno, ellas andan en todos lados, al parecer, y por eso tienen esos chinchines, para que sepan a dónde se encuentran. Miren qué belleza. Se habían ido al área donde están las personas allá comiendo. Y ahora el molcajete gigante. Miren este gran molcajete. Esto es para hacer así, si usted quiere picar chile, picar aguacates, el guacamole, pero miren, este es enorme. Esto es para unas cantidades industriales. Ahorita no tienen nada, pero esto pesa y no sé cómo aguantaba la gente. Así, vea. Y ahí estaban echando las tortillas. Como ustedes pueden ver, hay tortillas en negritas, porque es de maíz negrito, y eso es algo que tienen aquí en la granja de Don Álvaro. O sea, veían bien buenas, bien apetecibles. Ya vamos a hacer nuestro pedido, ya vamos a ver qué pedimos, y nos ponen ahí esas deliciosas tortillitas para que ustedes las miren más de cerca. Hay chicharrones, man, y hay parrilladas. Y ya vino la comida, como ustedes pueden ver. Esto es lo que nosotros pedimos. Yo pedí una cuajada, esta me costó $2.50, para que ustedes vean cómo la sirven acá. Esta yo la compré para compartirla, vamos a probar. Tienen con loroco también. Y vamos a ver la comida. Vamos a abrir ahí. Vamos a ir abriendo así poco a poco. Nosotros pedimos una parrillada para compartir, es una parrillada familiar y incluye todo esto que ustedes van a ver ahorita. Miren qué cosa tan deliciosa, tiene chorizo, tiene chicharrón, tiene carne de cerdo, todo, se ve buenísimo, está la cuajada, y esto lo que me gusta es que incluye las bebidas, están las tortillas recién hechas, calientitas, buenísimas. Vamos a servir ahorita, y miren, lo que me gusta es que son platos así de barro para que se conserve el calorcito, y me muero por probar esos chorizos. Sí, por favor. Voy a dar este gordito. Ah, sí, este está bien nada más, y de ahí me pueden es chorizo porque quieres probar todo. Ajá, quiero probar de todo un poco. Me encantan los chorizos y estos se ven bien buenos. Creo que estas no sé si eran longanizas o eran chorizos. Creo que son chorizos, longanizas. Sí, pues creo que porque. Y esta es la carne de cerdo, mira esta que está viendo aquí. Y le vamos a dar este pedazo. No, creo que es mucho. Fíjense qué pasa. Vamos a partir la cuajada. Sí. Ahí está la cuajada. Qué bárbara, qué pulso. Y ya estamos listos. La cebollita curtida. Les muestro, esta es la tortilla de maíz negro. Miren qué bonita y se ve bien buena. Vamos a poner la cuajada para probarla. Yo nunca he probado tortillas así, pero se ve buenísima. Y ya llegó la sopita de gallina con la gallina. Todo eso que ven, que bastante se ve con la sopa de gallina. Nosotros pedimos pechuga, incluido todo esto que ustedes están viendo acá. Y también trae sus tortillitas, miren. Buenísimo. Se ve súper rica, ya la vamos a probar y le voy a decir qué tal está. Vaya, ahora sí, ya nos trajeron la sopita de gallina, que está, se ve buenísima. Vamos a probarla. Yo ponía sustancias. Me estaban engañando. Está súper rica. Está bien espesita.
Y aquí les voy a mostrar. Miren, incluye la gallina, la ensalada, el arroz. Y le ponen a uno aquí este curtidito que se ve bien bueno, riquísimo. Esta sopa está 10 de 10 y mantiene el calor porque está en una cosita de llevar, súper bueno. Vaya, déjenme contarles un poco de la comida. Estuvo deliciosa la comida, aquí es muy buena. La sopa de gallina me encantó, ustedes ya vieron el precio. El combo está bastante grande, la sopa está riquísima. Está muy buena, 100% recomendada. Y también los chicharrones riquísimos, suavecitos, crocantes. No sé, tenían un sabor bastante delicioso. Y esa parrillada yo la encuentro un poco económica. Para 4 personas está perfecto. Así que ahí les dejo el dato para que ustedes sepan y vean que la comida es muy buena. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. No olviden que se pueden suscribir al canal y seguirme en todas las redes sociales. En todos aparezco como Choteando 503. Y ahora sí, los veo en un próximo video. Se cuidan, bye.